Bien. Estamos ante una nueva especie, en este caso sí que realmente parece humano de verdad, no como los anteriores, con la diferencia de que puede quemar, irradia bastante calor, aunque en este momento lo tenemos controlado, lo tenemos contenido. Este no suele ser el área donde yo suelo trabajar. No suelo trabajar para anomalías, especies medianamente peligrosas. Esto se sale un poco de mi ámbito. Solo es que realmente le hayáis suministrado una buena dosis mientras lo examino. No, en este momento produce calidez. Y espero que realmente el equipo sea ignífugo. Al menos es cierto que acerco y no me quemo. Está sedado. Sí, con lo habéis dejado un poco de conciencia, sí. Vale. Como digo, en estos momentos irradia lo que es calidez. Las llamas están tenues. Vale. Voy a proceder a encender la luz para examinarlo aún mejor. Bueno, vamos a proceder a la examinación. Este individuo es capaz de regular por sí solo la temperatura, de tal forma que puede llegar a incendiar la habitación en unos segundos si quisiese. Y bajo sedación conseguimos que su comportamiento sea bastante bueno, por así decirlo. Al menos cuando de análisis se trata, de analizarlo se trata. Como digo, en estos momentos solamente está irradiando una leve llama, la cual produce bastante calidez, pero no llega a sentirse peligroso. Bien. Vale, me sigue con la mirada, eso es algo que tengo muy claro. Sigue el palito. Sigue el palo. Aunque con un poco de esfuerzo, pero lo está haciendo. Sigue mis indicaciones perfectamente. Sigue el palito. Ok. Síguelo. Vale, no hay más que hacer aquí. Voy a voy con este siguiente palito. A tocar lo que es la cara. Vamos a ver qué efectos produce. Interesante.
Claro, es como si arrimásemos ascuas, a las ascuas el palo. Una sensación de quemar. No parece que le moleste demasiado, pero sí es cierto que reacciona. Y juraría que si no es porque lo tenemos sedado, en este momento esta habitación ni siquiera existiría. No parece agradarle en lo más absoluto. Pero sabe que no puede hacer nada más ahora mismo. No voy a tocarlo esta vez con los dedos. Utilizaré una herramienta de por medio, que es bastante interesante. Su reacción. Ok. A ver, podemos comprobar que hay como unas pequeñas. Hay como unas pequeñas fisuritas. Minúsculas en la piel. Es un tamaño casi imperceptible, pero y se ven como si estuviesen carbonizadas. De esto voy a extraer una prueba sin duda. Tiene apariencia de que vaya a desprenderse esa carbonización. Es como una especie de escamación. Vamos a extraerla y de paso vamos a examinarlo. Vamos a intentar raspar con suavidad, queremos hacer el menos daño posible y lo vamos a echar a su vez en el botecito. Un poquito más por este otro lado. Vaya, siento que no le ha gustado demasiado, ha empezado a calentar un poco más. Ha empezado a quemar un poquito más de lo normal. Como he dicho, espero que la sedación que le habéis dado dure lo suficiente. No me gustaría terminar aquí en esta habitación. Eso espero. Bien. Creo que con esta muestra tengo suficiente. No quiero tampoco enfadarlo más todavía. Creo que segura de que no seré muy bienvenida la próxima vez que nos veamos. La ponemos a un lado. Ok. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? La dentadura. Me da un poco de cosa. No quiero que me muerda. Si es que tiene dientes. No sé siquiera si tiene dientes. A ver. Vamos a comprobarlo. Y vamos a intentar en esta ocasión incluso forzar un poco porque no se deja. Se resiste bastante, tiene bastante fuerza. Espero que esto no avive sus llamas, nunca mejor dicho. Ahora podemos un poquito. Y por lo poco que puedo ver, carece de dentadura, eso sí es cierto. Por lo cual, no podría masticar. Exacto. Ok. No tiene dientes. Es curioso. Sí que tiene lengua. Pero no tiene dientes. Mi curiosidad en estos momentos es saber si solamente eres capaz de generar llamas en tu rostro o con partes de tus manos, tu cuerpo. O sea, también puedes desprenderla por la boca. Eso es algo que aún no se ha dado, ¿verdad? Simplemente puede que no
que no puedo hacerlo. Cuando incendió la habitación la última vez, solo salía de su cuerpo, ¿verdad? Okay. Bien, mejor así. No quisiera que me escupiese una llamarada en estos momentos. Bien. A ver, voy a comprobar una cosa. Voy a abrirle lo que es la boca y voy a intentar... Ahí estamos, tocar la lengua con... Ajá, lo que me temía. Todo él cuando se le toca parece que... Exacto. Es lo que he dicho antes, es como si arrimases algo a unas ascuas. El rango de algunas fisuras que tiene por aquí. El rango. Bastante calmado de momento. Creo que lo que menos le gusta es que haya un contacto. Claro que le molesten, obviamente, y que le toquen y más, porque no entenderé tampoco muy bien las razones. No sé, creo yo. Okay. No quiero tocarlo con lo que las manos en esta ocasión. A ver, pero se ve calmado en estos momentos. Sigue irradiando bastante calidez en estos momentos. Es una buena señal. Voy a proceder a intentar escucharle. Ni siquiera sé si hay un corazón ahí. Pero algo que me dice que sí. Aquí hay como... Hay una respiración, bombea, o sea, se ve perfectamente cómo respira. Parece que sí que necesita del oxígeno para vivir. En esta ocasión voy a coger estos. Voy a coger este estetoscopio. Y vamos a ver qué podemos encontrar en estos momentos por aquí. Nunca van a dejar de sorprender. Cuando crees que el anterior te sorprende, viene otro y lo supera. Es maravilloso. O sea... Sin palabras, sí que parece que hay ahí como una especie de bombeo. Tendríamos que pasarlo a unos rayos X en todo caso para ver qué hay en el interior.
Exactamente. Pero sí se escucha como una especie de bombeo y unas cosas ahí extrañas que, bueno, no es una novedad, ya que en las otras especies y en otras anomalías nos hemos encontrado con una situación similar. Pero ya digo que siempre es como que se supera, o sea, el que viene siempre es algo, el que viene más acaba Reciente. como dándonos siempre un punto extra referente a los anteriores. Es como que deberíamos estar acostumbrados, ¿no?, a todo esto y nunca nos dejan de sorprender, nunca dejan de sorprendernos realmente. Sí, está súper pendiente de lo que estoy haciendo. No deja de seguirme con la mirada todo lo que hago. Sigue con la mirada todo objeto que uso. En parte es una buena señal. No está tan ido, ¿no?, por así decirlo, como los otros anteriores. Este sí que se nota que tiene como frustración porque no puede de momento ejercer el poder que le gustaría debido a la sedación. Sí, ya sé que por eso está categorizado como peligroso. Y por eso digo que a mí esta categoría no me resulta muy cómoda porque se sale de mi ámbito totalmente. Pero bueno, en esta ocasión me ha tocado venir a mí y lo reviso al igual que a los anteriores, sin ningún problema. Nadie. ¿Ves cómo sigue con la mirada? Voy a tocar con estas pincitas su tejido. El tejido de la piel, si parece pues una piel humana, es elástica, es elástica, es blanda. Cuando le presionas queda por unos segundos lo que es la marca y desaparece. O sea, no veo ningún problema en ese sentido. Produce calidez, pero eso no quita que la habitación se esté caldeando y empiece a hacer un poco de calor. Pero bueno, ya queda poco para acabar el examen. Por lo cual, creo que no vamos a tener ningún problema al extraerle sangre. Su sangre, vamos. Vamos a ponerle lo que es la vía. Y como a este sujeto no le puedo dar con algodón, simplemente vamos a echarle spray. La vía. Espero que esto no resurja con unas llamas nuevas. Claro, es muy fácil decirlo cuando se está ahí detrás de la cámara. Pero yo no me acabo de fiar del todo. Puedo ver perfectamente que es hostil y que no le está haciendo ninguna gracia mi reconocimiento. Ya está. Interesante. Interesante color. No termina de ser el rojo sangre humano. Es un poco como color naranja también, es como, sí. Como si fuese color del fuego, ¿verdad? Es otra curiosidad. Es bastante curioso, sí. Me encantan estos detalles. Aquí es donde realmente disfruto. Me encanta examinar estas cosas. Lo pondremos aquí.
lo que es la vía. Y en este caso veo que tampoco produce ningún sangrado. Igualmente voy a volver a darle con este spray para que ni siquiera sé si se le puede infectar o no, pero yo voy a echárselo igualmente. Okay. Bien, mi trabajo aquí ha concluido de momento. Habría que pasarlo a otra sala, hacerle otras pruebas, como digo, hacerle una exploración exhaustiva, unos rayos X o resonancia, etcétera, para ver aún más, ver cosas aún más detalladas. Si no yo, pues espero que asignen a otra persona. Ya sabéis que no me gusta nada trabajar en este área, pero como digo, si no hay personal en este momento, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a retirarnos tranquilas y apaciblemente y voy a dejar que seáis vosotros quienes entréis ahora a seguir suministrándole dosis, porque creo que no va a tardar mucho. Veo que se está avivando con más intensidad las llamas, así que voy a dejarme. Y bueno, no sé si nos veremos en otra ocasión, tú y yo, pero en estos momentos me voy. Y ni siquiera sé si entiendes lo que estoy diciendo. Para nada queremos hacerte daño. Bueno, igualmente me voy. Probablemente no entiendas nada. Y creo que no he sido muy amigable para ti, ¿verdad? Bueno, lo que sea. Me voy a ir. Cuando queráis... Sí, sí, ahora apago la luz. Cuando queráis entráis y suministráis la dosis, ¿de acuerdo? Muy bien.